Y les cuento ahora que a 18 años de ser construidas decenas de viviendas en Pueblo Viejo, autoridades dejaron sin terminar la planta de tratamiento del sistema sanitario, mientras que los desechos cloacales siguen cayendo en el balneario principal de este municipio que pertenece a Azua, como ahora nos presenta Marcos Lorenzo. Se trata de este drenaje, el cual es utilizado para el regío de la agricultura de Pueblo Viejo. Pero no solo eso, el agua termina desembocando en la bahía de Jura, zona eminentemente pesquera de la provincia de Azua. Tenemos la problemática de la contaminación de las aguas como consecuencia de los desechos cloacales que desembocan en el drenaje. Esta problemática bordea los 20 años, porque estamos hablando del 98. Cuando se hizo la cloaca, se hizo un hoyo para hacer una planta de tratamiento, y eso nunca se hizo, eso se quedó así. Empezado y desembocaron los cloacas en el drenaje y ahí está todavía. Este sistema sanitario es tan pésimo que cuando las aguas negras caen al drenaje, supuestamente se levanta un aire que contamina el medio ambiente y daña la piel de la gente. Y hoy en día demanda que sea solucionada la problemática del sistema cloacal. Este es el principal balneario de Pueblo Viejo y La Terrera, y ahí desemboca el sistema cloacal, y no queremos eso ya. Los niños tienen que bañarse cuando no tenemos agua potable, nosotros mismos también tenemos que bañarnos, y además de eso, eso nos provoca raquiña. Porque es un bajo que cuando uno pasa por ahí contamina toda esa vaina y le hace daño al cuerpo de uno. Los agricultores tenemos la preocupación al irrigar con estas aguas contaminadas, que a veces nos tropezamos con las heces fecales andando así por los cultivos. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.